Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shops. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Y ya es un clásico, las empresas eligen nuestro programa para poder implementar sus demostraciones, como así también ver de qué manera se usan sus productos. Y en este caso estuvimos en Sikens, en el centro de entrenamiento, para mostrar cómo se llevaba adelante el curso y cómo los alumnos interpretaban cada uno de los guiones. Pero también estamos en los lugares donde siempre decimos que tenemos que estar, en los talleres, y en este caso en Wilde, en un taller muy familiar que se lleva adelante con muy poca gente, pero que realmente los trabajos salen muy bien y que la tecnología los acompaña para estar a lo más alto de lo que exige el mercado. Y con las últimas noticias, como siempre, en nuestro programa. En la Argentina estuvieron los directivos de Sagola, Sopletes Sagola, con la gente de Roberlo, que obviamente representa a la Argentina, la marca, y también con ellos estuvimos hablando de la actualidad y la realidad del mercado argentino. Y la última tecnología que siempre brindamos a través de Body and Paint Shop. Los títulos e iniciamos el camino. Auspician este programa Pinturas Sikens, Norton Abrasivos, PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos, Masillas Seocar, Glasurit, la pintura original de su vehículo, Morrison, equipamiento integral para talleres, Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Flimpex, sociedad anónima, importador y exportador. Pálamos Pinturerías. Chamonix, concesionario Peugeot. Talleres Jacos, marca registrada por el cliente. El año pasado tuvimos la posibilidad de conocernos en el CESBI con un lanzamiento de Sagola, hoy nuevamente en la Argentina, de visita al país. Bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias, Mariano. Pues sí, la verdad es que da gusto venir a vuestro lindo país y sobre todo pues cómo me tratáis todos los argentinos y concretamente pues Roberlo, Argentina, y Jorge Neuri, en este caso, que es donde estamos ahora en sus instalaciones. Exactamente, en Pinturerías Pálamos. Bueno, el motivo de la visita a la Argentina. Pues el motivo ha sido este año, el año pasado presentamos sobre todo la 4600, que es la pistola top de gama en automotriz, pero tenemos otra serie de productos nuevos también, que los hemos o remodelado o hacerlos totalmente nuevos, como puede ser la Junior G, puede ser la Classic Lux, puede ser la Classic Pro XD y la nueva 3300 GTO. Entonces venimos a presentar pues un abanico amplio de nuevo producto. Bueno, no solamente en Capital Federal, sino también por el interior. En Córdoba dieron una charla muy buena, me mostraron ya los resultados, ha sido exitosa. Sí, la verdad es que la charla que tuvimos el lunes a la noche en Amuptra, creo que se llama, fue una charla maravillosa, vino muchísima gente, más de 50 participantes, entre 50, creo que 50, 60 participantes, y la verdad es que creo que fue una charla bonita, buena, hubo mucha gente que me preguntó muchas cosas, aclaramos muchas cosas, sobre todo con el tema del filtrado de aire, porque es uno de los grandes desconocidos en la automotriz, porque la gente, pues bueno, normalmente el pintor, pues ¿qué hace? Coge la pistola, le da el gatillo, tengo aire, y eso es lo que les preocupa, ¿no? Pero el tema del aire es muchísimo más complejo y muchísimo más importante, sobre todo cuando quiero tener una gran calidad de acabado, pues tenemos que tener, pues primero, una gran marca de pintura, como pues en este caso Roberlo, en nuestro caso una gran pistola como Sagola, pero nosotros desde Sagola también somos fabricantes de filtros purificadores, filtros reguladores purificadores. ¿Por qué? Porque un poquito es el gran desconocido, porque al final todo lo que trabajamos nosotros es aerografía, y la aerografía al final rompemos, pulverizamos, atomizamos la pintura, como lo queramos llamar, a base de aire. Pero ese aire, además de utilizarlo como para pulverizar la pintura, estamos mezclando con la pintura. Entonces,
muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas que tiene la gente en las aplicaciones de acabado, de meter muchas horas puliendo, es debido a esa mala calidad del aire. Entonces, es uno de los focos que durante esta charla también hicimos bastante hincapié, el tema de la importancia de trabajar con unos buenos filtros purificadores para poder conseguir una gran calidad de acabado. Dependiendo de la calidad de acabado que requiramos, pues utilizaremos unos filtros de mejor calidad o menor calidad. Bueno, hasta abril en la Argentina veníamos transitando con cierta normalidad nuestra economía. De abril en adelante hemos padecido algunas turbulencias. ¿Cómo están viendo desde España el mercado? Y veo que por lo tanto siguen apostando porque están en la Argentina y están intentando ver que en estos momentos es cuando más hay que estar. Efectivamente. La verdad es que nosotros desde Sagola hemos visto que el principio de año, el primer trimestre fue un principio de año excelente, buenísimo. Pero a partir ya del primer trimestre, bueno, pues como comentas, Mariano, pues los problemas que hay con el tema de la devaluación, pues se ha notado bastante. Pero obviamente Argentina para nosotros es un mercado muy importante y por supuesto que vamos a seguir apostando por Argentina y por seguir aquí. Gracias por habernos visitado nuestro país, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por acogerme tan bien como siempre. Los mejores talleres del mundo que buscan una marca premium eligen Sikkens. Pinturas Sikkens. Creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos. Aportamos soluciones relevantes. Norton Abrasivos. Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton Abrasivos. Una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. Excelencia en colorimetría. ppgrefinish.com. Seocar, más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y su nueva masilla única. Encuéntrelas en las pinturerías de todo el país. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de productos orientados al futuro. Herramientas de color y aumentos de la eficiencia. Glasurit. Morrison. Equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison. Especialistas en bancadas y cabinas de pintura. www.morrison.com. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colab, Sagus, Troton. Tecnología de primer nivel. Representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor exclusivo de Roberlo. Todo para el taller de carrocería y pintura. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz 851, Capital Federal. En próximos días estará disponible el primer shopping online para el gremio de chapa y repintado automotor. Desde instalar un taller a comprar todos los insumos que se necesitan para operar en una reparación segura y repintado excelente. Bodypaintshops.com. Muy pronto, todo en un solo lugar a través de un clic desde su computadora o celular. Bodypaintshop.com. Un aporte más para nuestro rubro, apostando al futuro donde la tecnología sigue acortando caminos.
dos grandes eventos de nivel internacional serán de la cobertura de Body en Paint Shops. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, nuestras cámaras estarán presentes en el gran show del mundo de los fierros, SEMA 2018, en Las Vegas, Estados Unidos. Gabriel Manarino, titular de máquinas y herramientas Morrison, estará en la cobertura por invitación de grandes marcas a nivel internacional que quieren mostrar la última tecnología relacionada con nuestro gremio. Y la otra gran feria que estaremos cubriendo en nuestro país será Automecánica 2018, en Buenos Aires, del 7 al 10 de noviembre, y obviamente allí estaremos presentes para mostrar todo lo que está en esta gran megaferia internacional en la Argentina. Nosotros siempre decimos que cada vez que entramos a un taller nos encontramos con una historia diferente, siempre. Y la tuya tiene que ver con que es una historia muy particular, así que gracias por recibirnos, Dino. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, visitando, conociendo talleres y conociendo historias. Contame cómo fue la tuya, porque hace casi más de 20 años que estás dentro de este taller. Y la mía arranca por allá a los 17 años. Mi viejo, yo tenía un padre grande y bueno, le agarró una enfermedad terminal. Y bueno, obligadamente quedé yo porque siempre estuve en esto y me gustó. Y bueno, seguí adelante yo a partir de los 17 años, quedé a cargo del taller y bueno, también parte de mi familia, que somos muy pocos, hasta el día de hoy. Bueno, contame cómo se da ese procedimiento. Papá también tenía este taller, obviamente, lamentablemente no lo tenés, y ahí tuviste que iniciar un camino muy joven, que hasta ahora lo venís llevando. Sí, lo venimos llevando a fuerza de sacrificio. Siguiendo el legado de él, en la forma de laburo y demás, buscando hacer las cosas lo mejor posible y bueno, y los trabajos con la mejor calidad posible. Veo que tenés un taller muy bien distribuido, muy bien ubicado, no es de grandes dimensiones, pero que circulan los autos y que realmente los trabajos salen. Contame cómo está diagramado ese trabajo y con cuánta gente lo estás implementando. Y hoy en día somos tres personas, de las cuales yo también trabajo. Hago el laburo, hasta hay veces que hago el laburo de dos personas, para poder seguir creciendo y llevando esto adelante. Y bueno, los laburos son rotativos. Auto que entra, auto que sale, con turnos, como tiene que ser. Se terminan, se empiezan, se terminan como tiene que ser y se van. Y que venga el que sigue. Veo que son trabajos bastante exclusivos, donde realmente le dedicas mucho tiempo al auto. Sí, le dedicamos el tiempo que lleva. Por ahí hay algunos que se demoran un poco más, pero se demoran por el hecho de terminarlos como tienen que ser, como tienen que quedar, digamos, ¿no? No avanzar para terminar y cobrar rápido. Eso acá es el legado que quedó de mi viejo y lo estamos tratando de seguir, ¿no? No es el momento ideal del país donde hay mucho trabajo privado. Generalmente la mayoría de los talleres están trabajando con muchas compañías de seguro y con agencias. Tu caso es particular porque tenés trabajo privado. Sí, tengo ciertos clientes que nos siguen. Hoy en día, por la situación, como vos decís, del país, ha bajado. La gente ya no le es tan sencillo mandar a hacer la estética del vehículo. Estamos con los seguros también. Y los seguros, bueno, es también otro tema porque no, según la cobertura cada uno y bueno, los que son reclamos de terceros que también los hacemos o lo que es directo con la compañía que es un todo riesgo. Contame cómo fue la idea de que había que arreglarse como para que los trabajos salgan bien e instalar una cabina y te dedicaste a hacerla vos. Sí, me dediqué a hacerla yo porque cuando empecé a dividir el taller, empecé a ver los costos. Obviamente que a mí siempre me gusta tener lo mejor. Cuando medí los costos era imposible. Así que bueno, la diagramé yo. Siempre en un taller quedan cosas que faltan o cosas por hacer. Puede ser que las haya, pero bueno, todos los días buscamos de mejorar. Bueno, y esa es la idea tuya, de en un futuro seguir agrandando esto y expandiendo el taller. Exactamente. Tenemos la idea de poder seguir creciendo a fuerza del trabajo y bueno, haciendo bien los laburos.
Esto va de boca en boca, como siempre digo yo. Es uno de los pocos talleres que yo estoy viendo donde hay un chapista de mucho tiempo, donde realmente muchas veces se hacen, como son trabajos privados, hacen el trabajo de chapista, ¿no? De cambiar la pieza, y realmente eso se le da mucho valor, más en una zona como esta. Sí, exactamente, sí, sí. Estamos, cuando viene un laburo muy complicado, lo hacemos igual, lo reparamos como tiene que ser. Hay piezas que no existen, y bueno, las reparamos, lleva su tiempo, pero lo logramos hacer y quedan condiciones. Que muchas veces también es muy difícil cobrar ese tiempo. Sí. Ese es el mayor problema. Pero bueno, tratamos de adecuarnos a la situación y la idea es todos los días levantarse y laburar y hacer las cosas como tienen que ser. Lo único que no se hace en el taller es la colorimetría. Seguramente te traen la pintura y vos después acá le das el ajuste necesario. Claro, lo que esa parte nosotros la simplificamos por el lado que viene el colorista y lo ajusta acá. Hacemos las muestras, el chapeo de los colores y él viene, se juntan los chapeos y bueno, él viene y los ajusta, los ajustamos juntos y listo. Dino, gracias por habernos recibido en tu taller. Gracias a ustedes por venir. Los mejores talleres del mundo que buscan una marca premium eligen Sikkens. Pinturas Sikkens. Creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Abrasivos Norton. Aportamos soluciones relevantes. Abrasivos Norton. Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Abrasivos Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. Excelencia en colorimetría. ppgrefinish.com. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. Teléfono 4459-8097. franzonihermanos.com.ar. Talleres Jacos, seguridad y estética en reparaciones de carrocería y pintura. Jacos, marca registrada por el cliente. Jacos, teléfono 4464-1342, 4469-0301. Chamonix, concesionario Peugeot, servicio postventa, reparación de carrocería y pintura, repuestos, accesorios. Chamonix, estamos siempre. chamonixsa.com.ar.
Bueno, bien, una vez más acompañando a la gente de Sikens, cursos que todos los meses se dictan, y en este caso contame de qué se han tratado. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Gracias por haber venido. Bueno, los cursos en esta ocasión es de curso de capacitación de productos. También vemos toda la parte teórica de los productos. Luego lo que hacemos en el taller, bueno, lo que estuvieron viendo un poco es la aplicación de gran parte de todo el portfolio de productos de Sikens. Y bueno, consta en eso. El curso está basado prácticamente en una reparación de cero, empezando desde cero a chapa viva, mejor dicho. Terminando por último, bueno, viendo varios aspectos de distintos productos y terminando por último con un perfecto difuminado en un retoque, ¿no? En un parcial. La idea es que se capacite a la gente, tanto al aplicador como al que vende en el mostrador de los productos, para que no haya error en la aplicación, básicamente, ¿no? Hay mucho éxito con el tema de los cursos, por suerte, en el interior del país. Bueno, viene gente de todos lados. En esta ocasión tenemos gente de Catamarca, tenemos gente de Santa Fe, zona de Corrientes, y obviamente gente de Gran Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? Bueno, quedan muy poquitos meses para terminar el año, ya están todos diagramados y me imagino que están empezando a elaborar lo que va a ser el 2019. Sí, seguramente. Justamente estábamos hablando con Gabriel Malomorato, que es el gerente técnico, de hacer o de empezar a aplicar algunos cambios para los cursos del año que viene. Este año, obviamente, lo vamos a terminar como ya lo teníamos programado. El último curso se da en diciembre y después estamos comenzando o retomando las actividades de capacitación a partir del mes de marzo del 2019. As open your sights, you can dim the lights, you can dim the lights. Buen día, estamos en Sikens, en Villa Martelli, soy Catamarca, vinimos a hacer un curso de producto automotor, todo lo que sería el preparado de la superficie, lo que sería las impresiones, masillado, desengrasado, color, barniz, todo para el repintado automotor. Yo soy Franco Creu, soy de Santa Fe, estoy acá capacitándome en Sikens y bueno, la verdad que está muy bueno el curso, aprendemos bastantes cosas, siempre para llevar un poquito más lo profesional. Yo tengo un taller, chapa y pintura, sacabollo, también incorporamos lo que es motomecánica. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo, estamos acá en AkzoNobel Sikens, nos invitaron a hacer un curso, uno de los cursos que tienen acá en AkzoNobel de productos, donde ves toda la gama de productos que tiene Sikens, todo lo que entra acá Argentina. Yo soy de una pinturería de zona norte y la verdad que podemos decir que el curso está increíble, estamos aprendiendo muchísimo. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontramos en 7 días a través del Garage TV y como siempre, las 24 horas en nuestras redes, Efecto Contenidos y Body en Paint Shop. Chau y hasta entonces.